Queridos amigos y hermanos, vamos pues a entrar en nuestro tema de hoy. Como os he avanzado hace un momento, tenemos aquí la cuestión de la economía y la familia. Dentro, claro está, de este estudio de la familia cristiana, pues tocamos un punto importante, que es el económico. Muchos pensarán a lo mejor que no procede en una iglesia, no procede para los cristianos, sobre todo los que tienen una interpretación de la vida cristiana muy, diríamos, muy mística o muy espiritual, tal vez malentendida, que no procede a hablar de una cosa, en fin, tan terrenal como es la economía. Pero, a poco que leamos la Biblia con los ojos abiertos, nos damos cuenta, como en las dos lecturas que hemos hecho hoy, del Antiguo y del Nuevo Testamento, que se están tocando temas indudablemente de carácter económico. Es decir, la Biblia tiene una enseñanza económica. ¿Por qué? Porque la Biblia toca todos los registros, todas las teclas. No queda ningún aspecto de la vida humana que la Biblia no tenga que decir algo, y algo importante. De manera que eso también es importante decirlo hoy, porque existe una forma de entender la fe cristiana muy equivocada y errónea, como si la fe cristiana fuera solamente una cuestión de un departamento de la vida. Es decir, ahí teníamos el área religiosa, y bien, ahí está muy bien todo, el área religiosa, pero luego cuando vamos a otras áreas de la vida, muchos creyentes, incluso personas creyentes, pues dicen, bueno, eso no tiene nada que ver con mi fe. ¿Por qué tengo yo que hablar de economía? ¿O por qué tengo yo que hablar, yo qué sé, de agricultura? ¿O por qué tengo yo que saber algo de lo que Dios quiere sobre cualquier aspecto de la vida? Sobre todo en temas como económicos. Y es porque se hace esa dicotomía, ¿verdad?, de que se cree que lo espiritual es algo distinto de todo lo demás. Y que la religión solamente se trata, pues, en fin, del culto, de la piedad, del misticismo, tal vez, todas esas cosas, y lo demás no tiene nada que ver. Eso es un error. Un error. Un error que, gracias a Dios, la Reforma puso en su sitio. Puso las cosas en su sitio. La Reforma, que es, en el fondo, un retorno a la Escritura, a la Palabra de Dios, a la fuente, nos hace ver enseguida que no hay ningún área de la vida humana que quede fuera, aparte de la revelación bíblica. Todo, absolutamente todo, está iluminado por la palabra de Dios. Y lo peor que puede hacer un cristiano es alejar de su vida la influencia de la palabra de Dios diciendo, no, esto no tiene nada que ver con la religión. Hombre, claro que tiene que ver, todo tiene que ver. Está ahí, y el gran fracaso espiritual de muchas personas es que dividen la vida en tantos compartimentos como les place, y uno de ellos es lo religioso. De manera que hablamos de la economía y de la familia. Incluso la palabra economía. La palabra economía viene de una palabra que quiere decir las reglas para el hogar. Oikos, economía, oikos es el hogar, la casa familiar, y nomos o nomía es las reglas, las leyes que deben gobernar la casa, el orden de la casa, el orden del hogar. Eso es la economía. Y muy apropiado, por cierto, porque muchos economistas parece que no se acuerdan de que las teorías económicas tienen que empezar por el hogar, por la vida de la familia, por lo que es el presupuesto de la familia, por lo que son las posibilidades de la familia y por las obligaciones de carácter laboral, de carácter general en relación con el dinero. Y eso es algo que concierne a todo cristiano. La Biblia nos habla tantas veces, para empezar,
La Biblia nos habla de Dios como el creador de todos los cielos y tierras, y en sus manos están todas las riquezas, no solo de la tierra, sino del universo entero. Y habla del oro y de la plata, y habla de los productos de la tierra, y habla del comercio, y habla de todas las cosas estas. Se refiere la palabra de Dios, y naturalmente nos da unas normas importantes que, de seguirlas, ciertamente la vida de las familias y por lo tanto también la vida de los pueblos, de las naciones, sería otra. Hoy precisamente vivimos en el mundo tiempos convulsos y peligrosos en el área económica. Y hay ciclos mejores y peores, pero siempre hay una tensión enorme, por no decir también que el origen de tantas y tantas guerras y de tantas violencias como hay en el mundo tienen precisamente su fundamento en las ambiciones y en los apetitos de carácter económico de los gobernantes y de los pueblos en general. Eso explica, pues, invasiones, guerras y toda clase de atropellos, de opresiones que existen en el mundo. Por lo tanto, hablar de economía en general, de una manera amplia, sin olvidar que la raíz de toda economía es el hogar, la familia, ahí es donde empieza la cuestión, pues es hablar de eso. Es hablar de trabajo, pero es hablar también de la pereza. Es hablar de las ambiciones y de las envidias, pero también es hablar de la honradez, de la sobriedad. Y así, todos esos elementos tienen que entrar dentro de lo que llamamos una economía cristiana. Y que nadie se espante o se escandalice de que hablamos de una economía cristiana, porque todas las, el enfoque de cualquier ciencia, el enfoque de cualquier actividad humana, puede y debe tener un carácter cristiano. La palabra de Dios es la luz, la lámpara, como dice el Salmo 119, es la lámpara que ilumina nuestro camino. Es una luz que alumbra, lo alumbra todo y nos da conocimientos para todas las cosas. Así que esa es la cuestión. Hay hoy una forma cristiana de abordar los problemas y las reglas de gobierno económico. Aquí no vamos a hablar, desde luego, de los grandes economistas, no vamos a hablar de Friedman, ni de Keynes, ni de ninguno de estos. No vamos a hablar de eso en realidad, pero sí que vamos a hablar de principios bíblicos para que nuestra conducta, empezando en el hogar, pueda ser de influencia incluso a través de nuestro testimonio. Porque vemos hoy un mundo desquiciado que ha perdido la noción del valor que tienen las cosas y del orden que debe existir en la administración de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. La Biblia, pues, habla de esos principios que los podemos repartir en varios temas. Por ejemplo, el trabajo. Naturalmente, el trabajo es el fundamento y la raíz de la economía de una familia, de una persona, de una nación. El trabajo. Estamos hablando del trabajo honrado, del trabajo productivo, del trabajo de servicios, de todo lo que sea propio de esa palabra. Pero también la Biblia nos habla, además del trabajo, nos habla también del ahorro. En la Biblia el ahorro es importante. Ahí tenemos, ¿verdad?, esos lugares bíblicos donde, por ejemplo, se habla de la hormiga, en el libro de los Proverbios de Salomón, de la hormiga que
que ahorra durante el verano para luego tener alimento para el invierno. Eso es una forma de ahorro. En el momento de la abundancia, cuando la hay, se ahorra para proveer para el tiempo de la escasez. Eso es un principio, simplemente, es una regla que debemos de tener en cuenta, porque si es posible llevarla a cabo, indudablemente puede librarnos de grandes problemas. En el mundo de hoy, pues más bien, aunque todavía existen personas con esa mentalidad, pero más bien hoy vivimos sobre todo a niveles muy altos. Vivimos en la época del gasto, del despilfarro, del tirar las cosas de una manera escandalosa, los recursos, el dinero. Bueno, ya no hablemos de lo que ocurre a los niveles altos de gobiernos de las naciones, donde se gasta increíblemente en cosas que a veces son totalmente inútiles, también por hablar de la corrupción y de otras cosas que van aparejadas con eso. Pero el ahorro, repito, es un principio bíblico, como lo es el trabajo. Como también es un principio bíblico la inversión. Muchas personas ahorran, no lo gastan, pero lo invierten. Y veremos algunos ejemplos sobre esto en las Escrituras. Y ciertamente un principio importante en lo económico es la honradez. Sin honradez y sin justicia, la economía no es posible, ni siquiera en el seno de la familia. La honradez significa una rectitud de vida. No solamente honradez a la hora de obtener los recursos, sino también de administrarlos. La honestidad, el hacer las cosas debidamente. Pues bien, esos son principios que están ahí, que están en las palabras de Dios. Y bueno, ahí tenemos textos bíblicos y ejemplos en gran cantidad para ello. Uno de ellos, lo primero, empezando por el primero que he mencionado, sobre el trabajo, pues hemos de recordar que ya en la ley de Dios ya tenemos un mandamiento que presupone, es el mandamiento sobre el día de reposo. Pero el día de reposo está en relación con los días de trabajo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo, Shabbat, cesar. Hay que cesar, hay que parar por lo menos ese ciclo de 6 días de trabajo, un día de descanso, de reponer fuerzas, ¿verdad? Y por lo tanto se ve y se comprende en este texto que tenemos las dos cuestiones, el trabajo y el reposo, en esa proporción. Naturalmente que ahí tenemos para que comprendamos la necesidad de respetar el día de reposo, que es un día para entregarlo a Dios. Tenemos aquí en el mundo occidental, sobre todo, pues diríamos cosas que en otros lugares no disfrutan. Aquí no solamente tenemos un día de reposo, la mayor parte de la gente tiene hasta 2 días de reposo o 2 días y medio de reposo, ¿verdad? De manera que eso ya es una cosa extraordinaria. También eso puede estar afectando a la economía en cierta manera, quién sabe. Pero el caso es que la ley de Dios ya nos habla de estas cosas. Acordémonos, y eso es importante, el libro de Proverbios es fundamental. Hay que leerlo también mirando, buscando sobre esta cuestión textos que nos hablan del orden que Dios ha establecido. Cuando hablamos del trabajo, por supuesto que también lo contrario es el ocio inútil, incluso diríamos la pereza. A mí me asombra la cantidad de gente que parece que está suspirando por no hacer nada. Y no me refiero ya a las personas mayores que con todo
con toda justicia, después de una larga vida de trabajo, ya se merecen un descanso, sus fuerzas han disminuido, etc. Pero no, hay gente joven que está como anhelando, suspirando el poder vivir sin hacer nada. Estos días, no sé si habéis oído, hay unos anuncios en radio, en televisión, que surge eso, la palabra nada. Nada. Diríamos el desideratum, el gran anhelo de muchas personas es vivir sin hacer nada. Cosa tremendamente aburrida, además. Pero bien, ahí está. Y eso en la Biblia simplemente se llama pereza. La pereza. Y dice Proverbios 15, 19: el camino del perezoso es como seto de espinos. Imaginaos ahí, diríamos, el dolor que eso puede llegar a producir, las consecuencias de la pereza. Pero la senda de los rectos es llana. En estos paralelismos del libro de Proverbios, ¿verdad? Puntúa con una gran precisión estas cosas, con esa sabiduría que encontramos en este libro. Es verdad. Muchos piensan que cuando Dios creó al primer ser humano, que éste no tenía nada que hacer. Y muchos piensan también que el trabajo es un castigo. Es un castigo por la caída, por el pecado original, primera desobediencia. Y es una interpretación errónea, no es verdad eso. Ya Adán comienza con una tarea importante, que fue la de organizar y poner nombre a las cosas, se nos dice, ¿verdad?, en una explicación muy simbólica de los orígenes del lenguaje, de los nombres, de la nomenclatura de las cosas, etc. Y a eso se le atribuye al ser humano, esa actividad. Pero incluso cuando después del pecado, se le dice a Adán que tendrá que ganar el pan con el sudor de su frente, que la tierra producirá espinos y abrojos, y que todo eso iba a dificultar su vida, su existencia, parece como si algunos lo asocian a que el trabajo en general es una maldición. Desde luego nunca se habla en la Biblia del trabajo como una maldición. Lo que se dice en el libro del Génesis es que Adán iba a tener muchas más dificultades y muchos más problemas para su subsistencia. Él y sus descendientes. La tierra no iba a ser tan amigable como había sido hasta entonces. Los frutos y todas las formas maravillosas de vida que se le habían ofrecido en un principio, eso iba a desaparecer. La facilidad, diríamos. Pero no porque estuviera inactivo y durmiendo todo el día, sino porque las cosas se le iban a poner difíciles. La parte del castigo merecido que recae sobre él. De manera que no es cierto, no podemos decir que el estado ideal sea el ocio, el no hacer nada, porque eso es una muerte intelectual y física, y por lo tanto el trabajar, el estar ocupado, el hacer las cosas, el desarrollar conforme a ese mandamiento que tenemos desde el origen mismo de la humanidad, que se repite, por cierto, luego a partir de Noé, y es dominad, enseñoreados sobre la tierra, al ser humano. Al ser humano se lo coloca en la cúspide, en el lugar principal de toda la creación, y se le encarga que domine, que sojuzgue, que use todos los recursos de la tierra. Que lo haga con sabiduría, que lo haga con respeto, pero la tierra ha sido puesta en manos de los seres humanos para que puedan vivir de ella. Es una despensa inagotable. Digan lo que digan algunos que piensan que todo se va a acabar.
aquel filósofo y economista inglés Malthus pensaba que la tierra no podía dar recursos y alimentos más que para unos cuantos millones más. En aquel tiempo habrían tal vez, no llegaba a 1.000 millones de habitantes en la tierra, pero él ya pensaba que habíamos llegado al tope. Hoy hay 7.000 millones y la tierra sigue dando. Y cuando lleguemos al doble de eso, la tierra seguirá dando, porque esa es una promesa de Dios. Porque eso es la generosidad de Dios que ha provisto para todos. No hay límite hasta que llegue el fin de este mundo. Por lo tanto, ahí tenemos la idea del trabajo. No es, como vemos en el libro del Génesis capítulo 3, no es, el trabajo no es un castigo. No es un castigo. El trabajo en sí como uno de los órdenes de la sociedad. Naturalmente sí que hay trabajos que por la codicia humana, por la ambición, por la injusticia, se han convertido en cosas terribles. Por ejemplo, la esclavitud, el trabajo de los esclavos. Eso sí, eso es algo terrible, pero no es un castigo propio de la naturaleza, sino que es por la codicia y la ambición humana que realmente se convierte en algo abominable. Hemos de decir que la palabra de Dios nos asegura, pues, que el orden primero establecido por Dios era que tenían el ser humano que cuidar las cosas que se le habían puesto a él bajo su cuidado, bajo su administración. Esa es la cuestión. El Señor puso al ser humano en el huerto del Edén. Y vio el Señor, dice, hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y lo bueno para comida. Y en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y del Edén salía, etcétera, todo eso. Y allí estaba Adán y él cuidaba de todo aquello. Una visión sencilla, de una vida muy sencilla, pero una vida ocupada, de una vida que no era del ocio inútil. También hemos de tener en cuenta, como se nos dice en las Escrituras, el peligro de la ausencia del trabajo. De tantas personas, como he dicho antes, que anhelan o aspiran a no hacer nada, o a vivir sin no hacer nada, tener recursos pero no tener obligaciones. Aquí es donde la carta del apóstol Pablo a Timoteo nos habla de esta cuestión también. En el capítulo 5, primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 13, habla de estas personas que aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando las cosas que no deben. Hablando en este caso de personas, sobre todo de ciertas mujeres, está hablando aquí. Pero eso es aplicable a cualquier hombre también, ocioso, que van simplemente con chismes y sin hacer nada, entremetidos en la vida de los demás. No hay cosa más peligrosa que ese ocio, y eso repercute, por supuesto, también en la vida económica de la familia. Yo creo que todos hemos conocido casos de familias en los que el hombre ha abandonado todo interés en el trabajo, no quiere proveer para los suyos. ¿Os acordáis que la Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un gentil, dice el apóstol Pablo? Peor que un gentil, hablando pues de la persona que no tiene principios, que no guarda ningún temor de Dios, el que no quiere hacer nada, el que no provee para los suyos, no asume la responsabilidad que tiene. Esto pues es muy importante. El problema que hay en estas cuestiones sobre economía es que los llamados economistas
con sus teorías diferentes de que si tiene que ser el individuo, si tiene que ser el Estado, en fin, ahí toda esa discusión que hay, que yo creo que tiene una respuesta fácil de todos modos, porque la primera responsabilidad en las cosas económicas es de cada persona, es una responsabilidad personal, individual. Y eso siempre ha sido así hasta que, bueno, determinadas teorías económicas se han instalado de forma que se hace responsable de todo lo económico a aquellos que gobiernan. Bueno, eso es una teoría, pero el caso es que la palabra de Dios responsabiliza a cada familia, a cada persona. El hecho de que, por ejemplo, no podemos gastar más de lo que tenemos, que es un principio tan lógico y tan evidente y manifiesto, de que, bueno, a muchos economistas eso no les importa. Hay que gastar y gastar y gastar. Si no se tiene, si no se produce suficiente, no importa, vamos a pedir prestado y más prestado y más prestado. Bueno, así nos encontramos en la tesitura de estos momentos. Cosa que a cualquier persona con sentido común, con una cierta lógica, con una cierta honradez, dice, pero ¿cómo voy yo a endeudarme para años y años y años si yo no sé lo que me va a pasar? Me he puesto en manos de mi enemigo, mi acreedor. Es mi enemigo. Claro, no es mi amigo, es mi enemigo. Y en el momento en que yo no puedo pagar, ¿os acordáis de aquellas parábolas? Aquellas parábolas de aquel servidor que tenía que devolver, que tenía que rendir cuentas al amo y que no podía. Y entonces, bueno, aquel fue muy astuto. Aquel cogió y se fue a los otros servidores que le debían a él, y no le debían a él, sino también le debían al amo. Pero como él era el administrador, hizo allí un cambio de cosas, empezó a rebajar la deuda de los otros, y con lo que recuperó, con eso pagó. Y bueno, hay artimañas y cosas que se producen en el mundo de hoy. Lo que ocurre en el mundo, y en el mundo occidental sobre todo, pues es nada más simplemente eso. Se ha vulnerado un principio lógico que ninguna familia haría, si tiene sentido común, de ponerse en unas deudas tremendas sin saber si podrá pagarlo. Y el equilibrio, y aunque siempre vamos a decir, siempre tendremos algo que deber, siempre podemos aplazar el pago un poco, siempre tendremos unas responsabilidades que nos liquidar de momento, instantáneamente. Pero eso tiene que ser hecho con un equilibrio. Tiene que hacerse con mucho sentido en la vida, y si no, pues se tiene que sufrir. Como ocurre en los momentos económicos que estamos viviendo hoy, tan inestables. Porque hablar de economía, pues, es hablar de estas cosas. Es hablar también de la opresión. La Biblia nos habla de pobres y ricos, pero cuidado, porque los términos pobres y ricos hoy se manipulan, siempre se han manipulado, y más todavía sobre las teorías marxistas que han venido, pues, a desfigurar las cuestiones. El rico es el malo, el pobre es el bueno, y eso no es así exactamente en la Biblia. Hay ricos muy buenos, hay pobres muy malos, hay pobres envidiosos y hay ricos generosos, hay ricos opresores y hay pobres justos y buenos, hay de todo. No cae en categorías ya congeladas de donde uno no se puede mover. Personas ricas, creyentes, generosas, personas que aman al prójimo, que con sus riquezas hacen grandes obras, de esas hay muchas, muchas, que han ganado su dinero honradamente, porque han sido inteligentes, porque han sido sobrios. Yo no sé si vosotros conocéis la historia de muchos de estos grandes millonarios de hoy día, el famoso fundador de Microsoft, por ejemplo, pues un gran multimillonario, pues él vive de una manera sencilla y frugal. Que hay obreros hoy día que viven mejor que él.
porque no es una persona que va vestida de oro, ni con mantos de armiño, ni con grandes propiedades. Vive en lo justo, en una casa bastante modesta. Y como ese hay varios. Y personas que su riqueza la han invertido en grandes obras de generosidad y de altruismo. Y también tenemos el caso de ricos opresores. Santiago, la carta de Santiago, nos habla de esos ricos opresores, de esos ricos que abusan de su poder y que incluso detraen, roban del salario de sus empleados, de sus trabajadores. Que todo eso hay que tenerlo en cuenta porque hay unos clichés, hay unas ideas fijas que la propaganda política de nuestros tiempos ha metido en la cabeza de las gentes y sobre todo del pueblo de Dios, que yo no me lo explico, como personas creyentes que tienen la Biblia delante, no se dan cuenta de cómo las teorías humanas sobre la sociedad y sobre la economía, etcétera, han barrido por completo la idea bíblica de lo que es esto, el trabajo, de lo que es el ahorro, de lo que es la inversión y de lo que es la honradez en la práctica esta de todos los elementos de la economía. Así que ahí tenéis, el ahorro es importante, más o menos, según la riqueza que uno tiene en cualquier momento. Es bueno intentar no gastarlo todo. Ahí tenéis, como decía antes, el texto del libro de Proverbios, cómo nos habla, recordaréis, os he mencionado a la hormiga, ¿verdad? Ahí es verdad que tiene una especie de lección que se nos da, cuando dice, observa a la hormiga, oh perezoso, es un aviso al perezoso. Perezoso. Observa a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni soberano, prepara en el verano su comida y en el tiempo de la siega guarda su sustento. ¿Hasta cuándo dormirás, oh perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un rato duermes, otro dormitas, un rato cruzas los brazos y descansas, y te llega la miseria del vagabundo y la indigencia del mendigo. Bueno, ahí está la pereza. La pereza que está asociada a la obsesión de hoy día del ocio y de la diversión, el no hacer nada útil. Y ese tiempo precioso que se pierde, ese tiempo que no se recupera nunca, al final pasa factura. Y asusta a veces ver tantos jóvenes, como otros que cumplen, sin embargo, claro, no son todos, ni mucho menos, porque hay jóvenes, y es un mensaje para los jóvenes también, esto pues. La época de la juventud, que hay una cierta inconsciencia, no se sabe lo que va a venir más adelante, parece que todo está perfectamente ya arreglado, pues es un momento en que hay que aprovechar ese tiempo hasta el máximo para una formación, para el aprendizaje, para la preparación, para ese futuro que viene y que viene muy difícil y muy duro. Pues ahí tenemos la hormiga, ¿verdad? Qué sencillo, como dice, mira, no tiene ni capitán, ni gobernante, ni soberano, ni nadie, pero ya su instinto le dice que tiene que hacer una cosa en el tiempo de la abundancia, tiene que recuperar, tiene que ahorrar para poderlo utilizar luego. Más o menos, pero algo, la vida es larga y por lo tanto en ese aspecto hay que pensar en ello. Pero luego también la inversión. Porque muchos dicen, bueno, he ahorrado, ¿qué hago con esto ahora? ¿Es lícito eso de invertir? ¿Es lícito eso de invertir? Bueno, vosotros, ¿os acordáis de aquella parábola de las 10 minas?
de el Evangelio de Lucas está esto, la parábola de las 10 minas. ¿Qué son una, qué es una mina? La mina es una unidad de monetaria en plata. Primero estaba el talento, que era una cantidad enorme de plata, y luego estaba la mina. La mina era más o menos lo que diríamos unos 6 kilogramos de nuestro tiempo. 6 kilogramos de plata. La plata se contaba, y eso es el kesef hebreo, se llamaba plata porque las monedas eran de plata. 6 kilos en monedas de plata. Al valor de hoy de la plata, eso vendría a ser, pues, más o menos como unos 6 o 7 mil euros. 6 o 7 mil euros. Aquel hombre que marchó de viaje repartió a sus servidores esas minas de plata. 6 kilos de monedas a cada uno. Y les dice: mientras tanto que yo me voy, vosotros negociad con esto. Por lo tanto, fijaos, la inversión. Tenéis un capital aquí, ahora haced algo. Yo ya sé que esa parábola es una parábola que tiene un trasfondo espiritual, pero que se utiliza la figura de la inversión del negocio para decir: vosotros, los servidores de Dios, con los dones que Dios os ha dado, sea cual sea, sea dinero, sea talento, inteligencia, habilidades, todo eso está al servicio de Dios. No puedes decir: yo no hago nada. Como uno de los servidores dijo: pues yo no hago nada. Con este dinero lo entierro, lo guardo, y cuando venga el amo se lo daré igual y ya está. Yo no me voy a preocupar de esta cuestión, no sea que lo pierda. Porque mi amo es un amo muy severo. Y no hizo nada, no quiso responsabilidades. Pero los otros, con esas minas, con esa cantidad de plata, pues negociaron, hicieron cosas, y efectivamente, pues cuando vino el Señor, Él les devolvió, ellos, cada uno de ellos, le devolvieron: Señor, mira, aquí tienes esto, más lo que he conseguido, el interés que he conseguido. Porque le dijo a aquel que no había hecho nada, le dijo: bueno, por lo menos podías haber puesto eso en el banco. Ya entonces existían bancos, todo eso que se habla del capitalismo y todas esas tonterías marxistas, pues ya en la Biblia ya están, siempre ha existido el dinero, o formas de cambio y de trueque y de todas las maneras, en una economía de la sociedad que necesita intercambiar. Pues ya, mirad, podías haberlo dado al banquero y ahora tendríamos eso más el interés. En los tiempos bíblicos ya había el interés. Juan Calvino también decía: los intereses no deben de subir más del 5%, hasta el 5%. Le consideraba que ya era bastante la remuneración del capital. De manera que los teólogos de la Reforma, etcétera, naturalmente, la Reforma lo cambió todo. Aquellas ideas del catolicismo antiguo, del romanismo, de la Iglesia cristiana, de la antes de la Reforma, diríamos, que no tenía ni el nombre de catolicismo tampoco. Aquellas ideas que no se preocupaban aparentemente, por lo menos, de esas cosas, y la gente estaba más bien por las reliquias y los milagros y todas estas cosas. Pero viene la Reforma, y la Reforma es un cambio completo, porque la Biblia se abre. Y la persona que acaba de verdad conociendo la Biblia, y ese es el problema, si se conoce la Biblia
como se tiene que conocer, como un cristiano tiene que conocer la Biblia, pues sus ideas van a cambiar. No hay nada de malo en todo esto que estamos hablando, al contrario, está así. Podías haberle dado ese dinero al banquero y ahora, cuando yo vengo del viaje, después de varios meses o varios años, lo que sea, después de ese tiempo, tendríamos el capital más el interés. Porque la inversión es completamente normal y lícita. Otra cosa es la especulación, otra cosa es el abuso. Y ahí es donde se equivocan los economistas. Los economistas no tienen en cuenta la naturaleza humana. O sea, no tienen en cuenta la corrupción, el despilfarro, el engaño, la codicia, la envidia, las ambiciones, todo eso no lo tienen en cuenta. Hacen unas teorías económicas, pero no tienen en cuenta lo que es la naturaleza humana. Por lo tanto, fracasan. Sus teorías económicas son en el papel, nada más que teorías, en la realidad no funcionan. Van chirriando, no tienen el poder suficiente porque no están asentadas sobre la realidad. Ese es el problema. Y lo que la Biblia nos dice es muy sencillo, pues. Y por eso he puesto, pues, como elemento fundamental en la economía y en la economía de la familia, la honradez. La honradez. Aquí, como he dicho, si no hay honradez, que es lo mismo que decir si no hay responsabilidad ante Dios y ante su ley, no pueden andar bien las cosas. Está el hombre que se gasta el dinero, su sueldo, en el juego o en la bebida, o que despilfarra en mil cosas, en lujos, y que luego al final se encuentra ahogado. Eso es una falta de honradez, de seriedad. Pero también en el comercio, la Biblia nos avisa el pecado que es el usar, dice, las balanzas falsas. Las balanzas falsas. El defraudar por el peso. Era una manera muy antigua de los fraudes, del engaño en el comercio. Pues eso trasladémoslo también a la vida de la familia, cuando hay engaños, cuando hay una actividad o una actitud contraria a la ley de Dios, la falta de responsabilidad. De manera que, hermanos, aquí tenemos unos principios. ¿Ves? Tenemos la idea de cómo la sobriedad es importante y cómo la Biblia dice, cuidado, porque la codicia y las ambiciones arruinan a las personas, arruinan a las naciones. La ostentación, el querer ser más que el vecino, por ejemplo, el querer tener más que otros familiares, en definitiva, esa especie de vacío que hay en la mente humana, que piensa que las cosas sirven como una plataforma para elevarle a uno por encima de los demás. Eso es terrible. ¿Os acordáis que en Lucas 12, aquella famosa parábola del joven rico, que había acaparado y acaparado y acaparado, y ya se sentía seguro? Se sentía seguro. Y decía, pues ya puedes estar tranquilo, tienes para todo, para toda tu vida. Pensaba que su vida era algo ilimitado de longitud, de larga y larga y larga. Y cuando ya estaba bien satisfecho y ya creía que tenía asegurada su vida, porque sus almacenes estaban llenos, sus graneros repletos, tenía sus ganados, tenía sus servidores, todo lo tenía,
aquella misma noche vienen a decirle: ha llegado tu fin, hoy ha llegado tu fin. ¿Qué vas a hacer ahora con todo eso? Porque ciertamente en la economía tenemos el principio final de todo, y es que todas estas cosas son temporales. Por eso la Biblia nos dice también: haceos tesoros en los cielos. Vamos a frenar las ambiciones, las codicias, vamos a frenar ese despropósito que hay en la vida de ser alguien importante. Porque cuando llega el fin, y llega pronto, todos esos sueños se derrumban. Y por eso dice la Escritura: haceos tesoros en los cielos. Con la obediencia, con la piedad, con la generosidad, con el amor, con el perdón. Haceos tesoros en los cielos, porque allí esos tesoros nunca se estropean. Nunca. Allí ningún ladrón os podrá tomar ese tesoro. No se oxidará, no se estropeará nada. Están a buen recaudo. Haceos tesoros en los cielos. Y esa es la lección que tenemos que aplicar también a la vida de nuestra familia. Es importante que hagamos las cosas bien para dar a nuestra familia lo que necesita. Eso es ciertamente que sí. Pero es aún más importante que no olvidemos nuestra casa celestial, los tesoros en el reino de los cielos. Porque el Señor ha de venir pronto. Ven, Señor Jesús, ven pronto, dice Juan el apóstol en las últimas palabras del libro de Apocalipsis, que conocéis bien. Haga el Señor, pues, que sea eso para vuestro provecho y para vuestro beneficio, para todos los que estáis escuchando la palabra de Dios, y que Él nos dé su bendición. Amén.